Como ya sabéis, el boxeo moderno nace en Inglaterra y después ya se irá desarrollando por el resto del mundo, a través de las colonias en los Estados Unidos, luego los viajes hacia otros países, ¿no? Entonces, digamos que el nacimiento, porque en estos inicios siempre habrían sido combates ilegales, combates donde se podían aplicar derribos, se podían dar codazos, incluso a veces se usaban asaltos, había un asalto con espadas, un asalto con bastones, un asalto luego a puño. Era todo muy así rudimentario, un poco evitando los duelos que habían anteriormente para matarse entre la gente cuando había un duelo de una afrenta o algún código de honor que había que salvar. Pues bueno, la evolución de esos duelos llegó hacia el boxeo de esta forma, ¿no? En luchas donde se permitían todo tipo de artimañas, con tal de dejar al rival KO o inoperativo, ¿no? Entonces todo esto se normaliza modernamente en 1867 con las reglas del marqués de Queensberry, y estas reglas pues vienen ya a señalar que los combates sean con guantes, que haya un árbitro, que haya una duración. En fin, es el nacimiento del boxeo tal como lo entendemos ahora. Entonces, paralelamente a estas normas, por ejemplo, en los Estados Unidos, el boxeo estaba prohibido en casi todos los estados. Era un deporte, pues bueno, fuera de la ley, ¿no? Entonces, tendrá que haber una primera ley en 1896, donde se despenalizará la práctica del boxeo y ya no será ilegal. Pero aún así había muchas limitaciones, y hasta que no llega, sería como una primera etapa de desarrollo a nivel mundial, sobre todo en los Estados Unidos, donde con la ley Walker en 1920, que se establece que ya el boxeo va a ser un deporte, que va a haber una reglamentación de número de asaltos, que hasta ese momento pues no había esa reglamentación, donde se establecerán que los entrenadores tengan una licencia, que los boxeadores tengan una licencia, en fin, toda una reglamentación ya un poco legal de parte del Estado, ¿no? Que esto, unido a las reglas del marqués de Queensberry, que también humanizaba el boxeo, y que en ese momento de los años 10, años 20, se fundan las primeras organizaciones internacionales de boxeo, como fueron la IBU aquí en Europa, que sancionaba campeonatos europeos y también campeonatos mundiales. En Estados Unidos, las dos principales en 1920, que eran la NBA, que era la Asociación Nacional de Boxeo, y la Comisión Atlética de Nueva York. Y a partir de aquí, pues ya el boxeo poco a poco va adquiriendo un poquito de orden, hasta que en el año 63, digamos que hace el vuelco total, que es hasta donde llega a nuestros días, donde ya se fundan las primeras dos organizaciones internacionales, la WBA y la WBC. La WBC, que son un poco las que han ido tomando el control de todos los títulos mundiales hasta la fecha de nuestros días.